A ver, se desbloquea un proceso y justo llega otro. No hay ningún problema. Si se Sí. fijan, si se fijan ustedes, la animación que les he mostrado de dos semáforos, hay una animación en el video que tiene que ver simplemente utilizando dos procesos, perdón, tres procesos y un semáforo, que es el semáforo mutex. Esto permite fácilmente, independientemente de que llegue en ese preciso momento, el código del semáforo nos permite hacer que solamente uno tenga acceso al procesador y el otro se bloquee. Siempre se va a verificar el valor del semáforo. Si el valor está en 1, el proceso que llegue puede entrar sin problema. Pero si está en 0, o si está en menos 1, o menos 2, menos 3, menos 4, va a depender de que los procesos que lleguen vayan bloqueándose, van a armarse una cola de trabajo como tal. Esa animación les da una buena idea de cómo funcionan los semáforos por dentro. Estos son los ejercicios planteados para trabajar en grupo. ¿Bien? Entonces, tenemos 13 problemas de sincronización y comunicación de procesos. Algunos son de comunicación, algunos son de sincronización. El de los penales, por ejemplo, es sincronización, porque el jugador tiene que patear primero para que el arquero pueda atajar. Si el arquero se ejecuta antes, no va a hacer nada, simplemente se va a bloquear, es lo que tiene que ocurrir. Entonces, en todos estos problemas, que son 13, les decía, cada uno de sus grupos está asignado a uno de estos temas. Entonces, la idea es que puedan resolver, dadas estas particularidades de cada uno de estos problemas, en JBase. Primero, una solución en semáforos. La siguiente semana vamos a trabajar con monitores. Les voy a mostrar los mismos ejemplos para jugador y penales y el mismo ejemplo para médico, para que puedan comparar las soluciones. Entonces, ustedes tienen que resolver una por semáforos y resolver otra por monitores. Aparte de esto, también JBase permite introducir elementos gráficos, básicos, pero que nos da elementos gráficos. Son algunas figuras, son algunos movimientos, son algunos colores que se pueden utilizar en JBase que permitirían crear cierto tipo de animación. Entonces, voy a mostrarles eso. No sé si la siguiente semana nos alcance a hacer eso o la subsiguiente vamos a tomar una clase para hacerlo. Pero ya la subsiguiente semana sí deberían empezar a trabajar los grupos que tengan temas de exposición. Y la idea es igual, randómica. No hay un orden de exposición. Primero entran los voluntarios, o sea, quien quiera exponer el tema, lo puede exponer. Y si no hay voluntarios, pongo un número del 1 al 13 y el grupo que le ha tocado, el problema que le ha tocado, tiene que exponer. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, van a compartir su pantalla. Son cuatro componentes, los cuatro están en sus casas. Obviamente han tenido que trabajar de forma cooperativa antes. Entonces, cualquiera de ellos va a empezar a exponer sobre el código que están mostrando. Primero muestran el problema, muestran su código. Les pido hacer algunos tipos de cambios al código y que siga funcionando. Otro de los componentes empieza a defender y así sucesivamente. Tenemos tres programas y cuatro personas. Entonces, fácilmente estas pueden participar defendiendo los códigos que han hecho. Esta es la idea del trabajo grupal. ¿Está bien? Entonces, esto ya está publicado, ya tienen muchos temas para exponer. Los que no, bueno, tengo que esperar la siguiente semana, les había dicho, para tener listas oficiales y poder completar grupos. Mientras tanto, los que ya están pueden empezar a trabajar. ¿Ok? Este es el trabajo grupal. Ayer también les he dado un trabajo que tiene que ver con comunicación de procesos. El trabajo tiene que ver con una tubería, se llama así, en los sistemas operativos, que nos permiten trabajar con lo que entra de un comando, no se va a desplegar en la consola, sino va a entrar en una tubería y de la tubería lo va a tomar como entrada el siguiente comando. Por ejemplo, si hago ls, tengo esto, pero si hago ls y, bueno, voy a encontrar dónde está esto. Word count, por ejemplo, entonces ya no me va a mostrar el listado del directorio, sino que el contenido del listado de directorio lo va a pasar por la tubería al segundo comando, que es un word count. Y el word count me va a mostrar cuántos caracteres, bytes, bits tengo en mi listado. La práctica consiste en esto, es bastante simple.
Les he mostrado en el video también que se puede hacer lo mismo en Windows, exactamente lo mismo. Suponiendo que yo haga un listado recurrente, entonces voy a tener un listado de todos los directorios de mis documentos en Linux o en Unix, pero me resulta difícil verlos. Entonces yo puedo utilizar este comando con un pipe, con una tubería, y le digo el comando more, funciona lo mismo en Windows. Y ahora voy a mostrar el contenido por páginas. Entonces, tengo distintas páginas y voy a ir desplegando todo el contenido de mis archivos. ¿Qué es lo que he hecho en definitiva? Utilizar un pipe. Pipe es este simbolito, bastón de Schiffer, que me permite entender una tubería como una entrada y una salida. Puedo utilizar varios pipes. Pues podría ser ls more y luego word count y luego cualquier otra cosa que se me ocurra. ¿Entienden? Cada uno de ellos va a utilizar la salida de un comando como entrada para su propia operación. Entonces, tienen en la práctica el código en lenguaje C para implementar el pipe. Tienen que simplemente transcribir, copiar y pegar, hacer correr, ustedes ya saben cómo. Y en vez de ls, que está entre comillas, podrían cambiar otro comando. En vez de word count, que está entre comillas, podrían utilizar otro comando. Entonces el programa va a funcionar con cualquier comando que le pongan al principio o al final. Y la idea es comparar con el mismo comando ejecutando en línea de consola de Linux frente al programa ejecutado. Y que se deberían dar cuenta que va a tener el mismo resultado. Entonces, esta es la comunicación de procesos que ocurre en los sistemas operativos. Se llama Interprocess Communications. Esa es parte de la práctica que les he dado ayer. No recuerdo, creo que es para el lunes que les he puesto la fecha. No sé si alguien tiene preguntas sobre el tema de semáforos. Yo no tengo entendido cómo y dónde vamos a hacer correr el pedazo de código que nos dio en la práctica. ¿No has avanzado conmigo presencialmente al principio del semestre? Sí, pero me faltó una clase, tal vez en esa hicieron. Bueno, les he explicado que se hace en el ADIOS, la distribución ADIOS, todos se han copiado del laboratorio de informática y si no hay que descargarse del internet. Es una distribución que tiene implementado todo, que solamente corre en RAM. Pueden hacerlo como correr como máquina virtual el ISO. He hecho esos ejercicios en clase y ya no puedo volver a hacer esa parte. Eso es prácticamente los dos primeros temas, o hemos empezado el tercer tema ahora. Entonces, ya han tenido que presentar dos prácticas en Linux. Esta sería la tercera práctica en Linux. Entonces, tienes que tratar de ubicarte con tus compañeros para preguntar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Está bien, gracias. Okay. ¿Alguna otra consulta? Y respecto a lo que es la tarea que vamos a presentar el día lunes, tenía una duda. Cuando, por ejemplo, si se, o sea, puede haber un cambio de listado si es que se agrega un archivo, o si es que le agrego un archivo a lo que es al sistema operativo, o simplemente se tiene que mantener. No entiendo bien tu pregunta. ¿Qué quieres aumentar? O sea, me refiero cuando yo hago o sea, un ls, o sea, el comando, ¿no es cierto? Cuando, o sea, la primera vez me muestra la tiene, o sea, pues cuando ejecuto nuevamente, pero ya bien que es ya el texto, o sea, para lo que vamos a copiar, pilar o tar, ¿no es cierto? En el sistema operativo, tendría necesariamente que cambiar. Esa es mi pregunta. Ya, ustedes su práctica pueden hacer simplemente con estos dos comandos, ls y word count. Lo pueden hacer directamente con eso. Entonces, esto estoy haciendo desde el sistema operativo y me va a dar el resultado que acabo de mostrarles, ¿verdad? Pero este código está en C, implementa justamente cómo se crea un pipe, una tubería. Y aquí en el código le estamos pasando el proceso hijo ejecuta ls, el primer comando. El proceso padre ejecuta word count. Entonces tenemos los dos comandos. Pues si ustedes quieren, simplemente pueden hacer correr como está y comparar con estos comandos en Unix, en Linux, y ver que van a salir el mismo resultado. Tienen que averiguar cómo se interpreta los valores que salen en word count, simplemente colocando man word count, y ya está, no hay ningún problema. Ahora, si ustedes quieren probar con otros comandos, eso es propio de cada uno. O sea, pueden cambiarlos
los comandos y ver qué ocurre. Pero primero tienen que probarlos en el sistema operativo. Si tienen un resultado interesante, entonces en el mismo código ustedes reemplazan únicamente el primer comando en este lugar y el segundo comando en este lugar y ya está. Entonces ya van a tener el resultado con otros comandos. Cómo se compila, cómo se ejecuta, está todo aquí en el código. Eso es parte de los trabajos en Linux. ¿Algo más? ¿Alguien más? Si van a hacer una consulta, les había mencionado antes, háganlo por micrófono. Habiliten su micrófono. No voy a revisar chat, ¿no? Porque es un problema, perdemos mucho tiempo. Es directamente el micrófono. Tendrían que haber visto hasta media hora el video que corresponde a los semáforos. Y bueno, si han entendido, tienen los códigos, los han hecho correr, bueno, no van a tener dudas. O van a tener alguna inquietud. Pero si no han visto el video, no han hecho correr los códigos todavía, seguro que no tienen dudas porque no saben de qué se trata. Adelante. Respecto a los grupos, originalmente había dicho grupos de 5, pero luego publicó de 4. ¿Tiene que ser sí o sí de 4 en ese caso? Sí, solo cuatro. He visto conveniente entre la cantidad de gente que estaba asistiendo y ha confirmado que era suficiente cuatro. De acuerdo, gracias. Dije, acerca de lo que es el trabajo en grupo, para consultarle alguna duda, o sea, ¿le tenemos que escribirle directamente a su correo o lo podemos preguntar directamente aquí? No sé. Ya, vamos a seguir teniendo clases. Ya saben, tenemos cuatro clases en la materia como tal, o sea, cuatro clases remotas, ¿no? Independientemente del grupo, tenemos cuatro clases de manera general. Entonces, de esas cuatro clases, ya sea que tengan la clase en vivo o en video, siempre de las cuatro clases hay consultas. Ya les había comentado antes, las consultas pueden ser de cualquier parte del tema. No necesito que sean exactamente sobre el tema. O sea, ya estamos llevando la materia, entonces ya estamos en el tercer tema, estamos terminando el tercer tema. Entonces, cualquier pregunta puede estar relacionada con eso. Cualquier pregunta que tengan sobre su planteamiento de problema del trabajo grupal, no hay problema, lo pueden hacer. O sea, pero no voy a poder resolverlos, decir que me digan, este es mi código, no sé si me lo puedes revisar. O sea, eso es parte de su trabajo. Lo vamos a revisar el día de su defensa. Eso es di diferente. Entonces, para que todos, a todos les sirva, cualquier consulta tiene que ser general. Inge, una consulta de acá de la tarea. He tenido un problema al momento, digamos, de que quiere ejecutar el código, la nueva tarea que hay. Me sale que no hay el archivo, que no se encuentra el archivo donde tiene que estar. ¿Cómo, por qué me saldría eso? ¿Dónde has descomprimido el JBase? ¿En qué lugar? No, del JAC. Estoy hablando de de tuberías. Ah, ya. Eso quiere decir, o sea, tienes que haber trabajado en tu pendrive. Para que no tengan inconvenientes, tienen que trabajar en el pendrive, de tal forma que cualquier cosa tengan el permiso de lectura y escritura. Entonces, tienes que crear tu código fuente dentro de tu pendrive. O si no, lo vas a crear dentro del directorio ADIOS, va a ejecutarse en el ADIOS y luego tienes que copiarlo a tu pendrive para poder tener el código. Depende de ti. Pero es cuestión de permisos. Si dice no se encuentra el archivo, significa que lo has guardado en cualquier otro lado y no estás ejecutándolo desde ese lugar. Entonces, les había indicado en clase que la mejor forma de hacer es colocar el pendrive, identificar en qué lugar está el pendrive y luego desde consola ingresar a ese lugar. Y ahí escribir mediante nano, pues el código nano, perdón, el programa nano de editor de texto, pueden pegar, si quieren el código, pueden modificar o pueden transcribir de lleno, no hay problema. Entonces, a través de eso y luego compilan, porque saben dónde está y van a poder compilarlo. Y si en caso de que lo transcriba todo el código, porque yo lo
transcribí el código. Si lo transcribes el código, tienes dos opciones. Puedes estar dentro de tu pendrive o puedes estar directamente en el directorio de Dios. O sea, cuando entra el Linux, va a aparecerte un prompt parecido a este. En vez de J. Orellana, va a aparecer a Dios. Ahí puedes transcribir. Escribes, colocas nano, ejemplo, punto C, por ejemplo, enter y empiezas a transcribir tu código. Entonces, cuando con control X te sales de nano y lo grabas y muestras LS, ahí va a aparecer tu código ejemplo.c, porque es el que te corresponde. Pues ahí directamente puedes hacer qsc-o y el nombre que vas a darle binario y luego el código fuente. Se va a compilar. Está bien. Ya, Los está archivos bien. capturan Muchas todo lo gracias. que tú quieras, ¿no? La otra forma más práctica es tenerlo siempre en tu pendrive. Entonces significa que tienes que ir al lugar donde está tu pendrive. Ya lo dije, muchas gracias. Bien. ¿Una otra consulta? Inge, otra consulta más. Si supongamos que los procesos que van llegando se van bloqueando una cola, esta cola supuestamente es finita, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si llega todavía más procesos? O sea, ¿qué pasaría con esos procesos? ¿Se perderían o se habilitaría otra cola para... A ver, les voy a mostrar lo que hemos visto en el video. La cola no es finita en el sentido de un número específico. O sea, si vamos, la cola viene a ser como colas por recurso y no hay mucho problema en cuántos procesos van a manejar la cola. ¿Bien? En este caso, fíjense que se está mostrando una cola con tres valores. ¿Ya? Aquí el semáforo, cuando se hace un wait, decrementa el valor en 1, así que se va a poner en 0, se pone en rojo. Estaba en verde con 1, se pone en rojo. Significa que esta puede entrar a su sección crítica. Mientras tanto, se hace un cambio de contexto y esta hace un wait otra vez. El wait lo que hace es decrementar el valor, así que 0 menos 1 se vuelve menos 1. Aquí compara. Si es menor a 0, este proceso se va a bloquear. Entonces, este proceso, el B, ya no va a intentar hacer nada, va a bloquearse. Si llega el proceso C, ocurre lo mismo. El proceso C intenta hacer un wait sobre el recurso, pero como el proceso A lo está utilizando aquí, entonces los demás procesos no pueden utilizar y se van a bloquear. Si llega un proceso D, ingresa a este lado, en la cola. Si ingresa un proceso E, va a ingresar a otro lugar. No significa que tengamos tres posiciones y nada más. O sea, ustedes pueden considerar como una cola infinita, es por recurso. No hay ningún problema en eso. O sea, no se preocupen por la limitación de espacios en la cola. El mecanismo de los semáforos se arregla, maneja sus colas en forma dinámica, así que no hay problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya saben, esto no funciona si no ven el video o si no leen. No va a servir de mucho. Es como no asistir a clase y la clase siguiente no tienen dudas. No se escucha bien, dicen. ¿Alguna duda? ¿Algo más? Son las listas que están generando en función de la asistencia. No escriban chat. La idea de de las clases es que puedan participar. ¿Bien? El trabajo grupal, bueno, voy a contestar ahora ya que estoy viéndolo. El trabajo grupal va a ser después, para la subsiguiente semana. Terminamos la exposición la siguiente semana vamos a hacer monitores. Luego les voy a mostrar problemas clásicos, así que probablemente nos tome toda la semana, la siguiente. Entonces, la subsiguiente semana empieza la exposición de grupos.
No tienen que mandar listas de grupos de esta forma, no voy a tomarlas del chat. Para eso tenemos el Classroom y el lugar exacto donde está el Classroom. Si no están en la lista que aparece en los dos archivos que he mandado, entonces esperen a la siguiente semana que actualicen las listas los del SIS con los que se han cambiado de grupos o se han inscrito recién. ¿Está bien? No hay problema la distribución que quieran manejar. Pueden manejar Ubuntu, como dicen en su pregunta, si no quieren manejar la distribución a Dios. Tienen que asegurarse que el Ubuntu tenga el GCC instalado, el compilador para el C. Entonces, si no lo tiene, van a tener que instalarlo, etcétera, etcétera. Yo les he provisto la distribución a Dios porque esta está garantizada de que todas las prácticas funcionan en ella. Y no tienen que preocuparse de nada más, ni siquiera de instalarla, ¿no? Pero no hay ningún problema. Si sus prácticas son en Linux y funcionan, no tengo ningún problema. La cosa es que sea en Linux. Bueno, otra consulta. Todas las tareas tienen fecha y saben eso. Y le estoy dando más tiempo del debido. Normalmente las tareas tienen que ver con una clase siguiente. Le estoy dando mucho más tiempo. ¿No hay otra consulta? Bueno, entonces si no hay otra consulta, voy a dejar de grabar para tener que subir este video.